Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Ya estamos en la mesa de lunes. Después de una intensa actividad que hubo este fin de semana, digo, todos los fines de semana hay intensa actividad. Bastante. Ya voy a cambiar el mejor ya lo voy a decir cuando no haya intensa actividad. Voy a decir, pues este fin de semana que no hubo intensa actividad, porque ya estoy cantinfleando mucho. Pero como siempre es un gusto saludar a mi amigo, hermano brother Luis Omar Morales, quien el día de hoy nos acompaña, que aprieta fuerte, por cierto. Y pues para platicar de varios temas, ¿no? Hoy tenemos invitadas de lujo, tenemos a las jugadoras de Mieleras. En un ratito más les vamos a estar haciendo por acá una entrevista, Brisa Silva y Itzel Villegas, que hoy van a estar con nosotros. Pero antes que nada vamos a comenzar con el León, con la fiera, y el debut del norteamericano Landon Donovan, a quien, por cierto, este fin de semana le estuvimos haciendo un seguimiento desde el momento que entró a la cancha, y nuestro compañero, amigo también, Alex Luna, quien estuvo ahí, quien estuvo preciso a tomar precisamente a Landon Donovan. En este debut, ¿qué te pareció? Digo, fueron pocos minutos, fueron instantes realmente los que tuvo Donovan en la cancha, pero ¿qué te parece que ya debute después de todo lo que se ha dicho? Si hay vestido roto, si no, ¿qué te parece esta cuestión de que ya debutó? Sí, ¿qué tal, Tavo, amigos de Zona Franca? Pues sí, así es, creo que fueron 8 minutos en los que realmente pudo hacer poco Donovan, tocó la pelota un par de veces, un poco más, generó por ahí un disparo que a lo mejor no iba a mucho peligro, pero al final de cuentas pues se animó a disparar. Por ahí puso un pase también que parecía que llegaba a los pies de Andrés Andrade, pero por ahí se atravesó Boselli buscando también paréntesis, no anduvo muy bien, no anduvo Mauro, muy fino a pesar del gol, digo, anota el gol a los 3 minutos, pero después de ahí se perdió, se desaparece, ¿no? Pero bueno, y en general sobre Donovan me parece que pues lo sabemos, no es un secreto que realmente el aporte de Donovan, más allá de lo que pueda dar en la cancha, pues es fuera de ella, ¿no? En el tema sobre todo la mercadotecnia, cumpliendo su objetivo. La gente ya sabía que iba a tener la posibilidad de ver por primera vez a Landon Donovan en la cancha del Estadio León, y así lo respondió la afición, ¿no? A pesar de que pues venía a León de 2 derrotas en fila, 2 goleadas incluso, y la gente respondió en el estadio, ¿no? Tal vez no hubo un lleno tal cual a reventar, pero respondió de cierta tanto. Manera. De hecho, yo lo considero de acuerdo a los resultados que venían, ¿no? De hecho, era algo que te iba a comentar. Fíjate que para todo el ruido que se hizo cuando trajeron a Donovan, lo del Twitter o algo así, yo me esperaba que el club a lo mejor aprovechara más esa cuestión de que ya iba a debutar el sábado, que yo creo era algo obvio, ¿no? Ya era una cuestión de hasta depresión a lo mejor mediática, decir, bueno, ya debútalo a este jugador, como para aprovechar y hacer algo de mercadotecnia, ¿no? Porque realmente el Puebla no es un rival que te invite a ir a verlo, digo, con todo respeto para la gente de Puebla, ni el estadio de Puebla se llena, ¿no? Entonces, no es cierto, sí se llena a veces el estadio del Puebla, pero o sea, es un rival que fuera de su ciudad. Y no es un equipo de gran convocatoria. No es un equipo de mucha convocatoria. Entonces, por los resultados, por todo esto, yo creo que León a lo mejor debió haber aprovechado esta cuestión como para hacerle más ruido, ¿no? Y que hubiera más gente en las taquillas, porque de hecho al principio hacíamos una transmisión y se veía así el estadio, sobre todo la puerta 10 se veía muy muy sola, pero como que faltó ese ruido, ¿no? Digo, ya entró y ya así como que ay, da normal, pero tal vez sí hizo falta un poco de mercado, porque incluso en las publicidades previas al partido, si acaso para tal cual el partido de Puebla no apareció Landon Donovan, ¿no? Apareció mejor para el partido ante Mérida a media semana en Copa. Entonces me parece que sí hizo falta un poco por ahí del lado de la afición del equipo Esmeralda. Y bueno, en lo deportivo, pues insisto, no tuvo oportunidad de tocar muchos balones. Y en general, ya hablando del equipo, no nada más del equipo de Landon Donovan, pues señalar dos situaciones, ¿no? Una, que aparte de que se mantuvo lesionado Nacho González, que bueno, hoy ya entrenó con regularidad, pues Guillermo Burdizo tampoco pudo ser considerado de igual manera por un golpe, que también ya hoy entrena con normalidad, así que podrían ser considerados para el partido ante Santos. Y esto hizo que tuvo que fuera considerado Miguel Herrera en su primer partido como titular con los Esmeraldas, que ha estado más de 6 meses, ¿no? Desde el partido, desde el torneo pasado. Y él como, quién sabe cuánto tiempo también que no era titular, desde Veracruz, ¿no? Pachuca, la verdad. Y un asunto que también hay que señalar, el caso de Alexander Mejía, que recibió su quinta tarjeta amarilla
rodilla. Esto hace que no va a poder jugar contra Santos. Y aquí se abre una posibilidad, porque bueno, sería la oportunidad de debutar ahora del argentino Emmanuel Cecchini. Que bueno, pues Gilles Burns estuvo en la banca, estuvo en la banca, al igual que Donovan, pero él no tuvo posibilidad de entrar de cambio. O sea, que pues sigue sin debutar. Que tampoco, ¿no?, han hecho las cosas muy bien. Bueno, los juegos que han tenido de Copa, la verdad es que... Digo, lo de la quinta tarjeta de Alexander Mejía era, yo creo que más que cantado, ¿no? Sí. Es ya, aunque es un jugador muy bueno, es un jugador muy, muy habilidoso, que aporta mucho al equipo, ya sabemos que tiene ese problema de... Es muy duro, pues. Ajá. O sea, no se mide al momento de entrar en las jugadas, y ya sabemos que es un elemento que pues va por todo, ¿no? Y entonces ya era de esperarse esta quinta tarjeta. A mí me parece que más bien van a experimentar con Navarro, fíjate. Ya ves que... Podría que, ser, que, sí. Bueno, experimentar ya no tanto como tal, porque ya ha venido... Perdón, haciendo este movimiento el técnico Gustavo Díaz, pero pues vamos a ver si mete a Cecchini o si va de nuevo con Navarro, ¿no? Sí, porque en caso de que entre Navarro, bueno, tendría que utilizar ya sea a Piris como lateral de la derecha, que bueno... Mira, Piris, ahí está, mientras vemos en pantalla el segundo gol de, ajá, León, el rifle Andrade ahí levantándose entre la defensa con una jugada medio como la peinó el defensa, ¿no? Como sí, la peinó el defensa de Puebla. Y era el segundo gol, parecía que podía... León, pues anotar más goles, ¿no? Pero me parece que el problema que ha tenido Gustavo Díaz, no este torneo, sino por supuesto desde que llegó, ¿no? Pues mentada intensidad, ¿no? Y lo digo así porque así lo ha mencionado en infinidad de ocasiones Gustavo Díaz, ¿no? Que ese es su objetivo con el equipo de León, que mantenga la misma intensidad durante los 90 minutos, cosa que en ningún momento ha podido, porque quitando los partidos que recibió las goleadas ante Monterrey y Necaxa, en los otros cuatro, León ha sido mejor en un tiempo, uh-huh, pero en el otro lo ha sido superado. Y el sábado pasado ante Puebla... pasó de la misma forma. El primer tiempo me parece que León fue mejor, sobre todo al inicio del partido, y muestra de ello fueron los goles. Pero en el segundo tiempo Puebla se fue encima e incluso, bueno, pues prácticamente encontró un gol tempranero en el segundo tiempo y pues prácticamente León tuvo que aguantar para... Que fíjate, de hecho lo comentaba bien y ahorita lo vamos a ver en un ratito más con el Ojitos Mesa. Mientras vemos, creo... No, ya te iba a decir, ahí va el primer gol, pero no, estoy medio cegatón, no era. Me parece que el Puebla, si hablamos de merecimientos, que el fútbol no es merecimientos, me parece que sí debió haber empatado. Mientras vemos aquí el primer gol, precisamente ahí... el gol de Puebla. Del gol de Puebla, que bueno, se acerca en el marcador y que desafortunadamente para ellos no logran empatar, pero me parece que el Puebla estuvo encima buena parte del partido. Sin embargo, como que le faltó esa contundencia, ¿no? Aprovechar esas oportunidades que estuvieron generando. Y el León, como dices, se descompuso un poco, no sé si por el tema de ritmo, por el tema de cansancio, hay muchos temas por ahí que pueden ser. Mientras vemos aquí, no es tampoco. Ya ves cómo si estoy medio cegatón. Este es el debut de Landon Donovan. Estábamos hablando de los debuts, precisamente ahí está el debut de Landon Donovan y el seguimiento que le hizo Alejandro Luna el fin de semana al jugador norteamericano, mientras ahí va, mira, ahí va así, corriendo como tú, así corres tú, amigo, cuando regresas a jugar después de 2 años de no hacerlo. Mira, se le ve pancilla, a mí no me mientan, tiene pancilla Landon Donovan. Que ahí hubo un sprint, de hecho señalábamos, comentábamos el fin de semana que hace un sprint y como que se quedó así, como que ya andaba muy cansado con eso, pero pues es normal, ¿no? Hay que recordar que llegó la última semana de enero, estuvo entrenando... Bueno, entrenó a partir de que lo presentaron, entrenó una semana en Estados Unidos y entrenó ya con el equipo 3 semanas. Entonces, es su primer partido en más de un año. Así que, bueno, pues, por supuesto que este es el pase que yo comentaba, ¿no? Que se queda por ahí. Era Elías Hernández el que mira, se interponía y después, bueno, ya... Medio sangarotón ahí. No, pero todavía está duro, pues, como dicen. Exactamente. Le hace falta tomar ese ritmo, ¿no? Ese ritmo de juego. Y, pues, la posibilidad será por verlo algunos minutos de nueva cuenta ahora ante Santos y presumiblemente o posiblemente podríamos verlo la siguiente semana en el partido de Copa ante Cafetaleros. Yo no creo que juegue Copa. Bueno, a lo mejor aquí tomando sí, en cuenta que el partido fuera, es aquí. Fuera es aquí de León, aquí no, es aquí no León, creo entonces, que fuera a jugar. Me parece que podría ahí jugar por lo menos medio tiempo.
pues ojalá, porque sí le hace falta el ritmo, ¿no? Y solamente con los partidos lo va a ir llevando, que de hecho también no sé si sea el efecto Donovan, pero ya ves, el León prácticamente se fue adelante o se puso las pilas, como se dice, en los primeros 15, 20 minutos y luego ya le bajó, incluso hasta de lujo, y veíamos un taco del Rifle Andrade y Chapo Montes. No sé qué tanto influyó que estuviera dando Donovan en la banca para que ellos dijeran, a ver, pues déjame pongo las pilas, porque si no, a lo mejor este jugador, más allá del nivel que pueda tener, si puede igualarlos o no en el nivel futbolístico, por lo pronto de nombre ya lleva ahí una ventaja, o no ventaja, pero sí tiene que ver esa parte, ¿no? Sí, me parece que sí, obviamente hay cierto peso de parte de Landon Donovan, y que pues tendrá que sopesarlo eso el equipo de Leo, ¿no? Aquí vemos el primer gol de Mauro Boselli, que fue temprano en el partido, después sería el gol de Andrade, y a cortaba distancias Cristian Tabó por parte de Puebla. Aquí está la repetición. Me parece que fue un triunfo, pues, que necesitaba, ¿no? Que ya le urgía al equipo leonés, lo comentaba Gustavo Díaz en la semana, que urgía la victoria para el equipo Esmeralda, y con esto pues se mantiene dentro, en este momento se metió de nueva cuenta a los 8, ¿no? Que a final de cuentas pues es uno de los objetivos. Es lo que está buscando, ¿no? Mantenerse jornada tras jornada dentro de los 8 para el final del torneo. La marca de Puebla, la marca de Puebla en el juego aéreo, muy triste en esos primeros minutos. Los dejaron a los dos entrar. El Rifle, digo, le peinan el balón básicamente, y aquí Mauro entra, bueno, en el primer gol, Mauro entre dos defensas, y luego el Rifle también con ese balón peinado, mientras estamos terminando de ver el resumen de goles. ¿Y qué te parece si en lugar de estar contando nosotros qué dijeron los técnicos, mejor vamos a escucharlos directamente de viva voz? Aquí tenemos las palabras de los entrenadores, lo que dijeron el Ojitos Mesa y Gustavo el Chavo Díaz al finalizar este encuentro, ya para que no le estemos platicando nosotros. Hablas del sabor de Boca, pues es una derrota, que veníamos con la ilusión de llevarnos algo, cosa que no pudimos hacer. Y pronto perdimos el control del juego en los primeros minutos y nos costó. Después, creo que parte del primer tiempo y casi todo el segundo nos jugamos mejor y tuvimos algunas oportunidades que no pudimos capitalizar, pero me da la impresión de que el equipo trató de sacar algo más, pero no se pudo. Yo creo que la victoria del León, porque metió dos goles, es muy merecida. Mira, yo creo que decía que llegamos aquí con la ilusión de llevarnos algo, cosa que no pudimos hacer. Por supuesto que no estamos contentos, pero me parece que algo rescatable es la reacción que tuvo el equipo el segundo tiempo. Y sí, el grupo está bien unido. Bueno, contento y la verdad que nos da tranquilidad para seguir trabajando, para seguir luchando. Es importante la victoria, que hemos tenido dos derrotas que habían sido duras. Pero bueno, reitero, desde que vine, no es un orgullo dirigir este plantel. Son jugadores que pueden ganar o pueden perder, pero tienen muchísima jerarquía, mucha categoría. Hoy se demostró en un partido que era duro, difícil, por cómo veníamos y había que ganarlo, y en un momento se puso duro y la jerarquía de los jugadores lo sacan nuevamente adelante. Así que reitero lo del principio, ¿no? Tranquilidad para seguir trabajando, es una semana corta. Nos permite otra vez meternos ahí en la pelea y salir de esa semana negra que tuvimos, ¿no? La semana anterior. Bueno, lo bueno es la victoria, ¿no? Volver, porque se había generado con las derrotas y las formas, creo que críticas lógicas y normales, y había que otra vez ponerle el pecho, la cara, y hoy por momentos volvió a ser el equipo que estamos acostumbrados, ¿no? De altísima intensidad, de presión, de salida rápida, de controlar al rival. Lo de Miguel Kiwa me pone muy contento, primero por él, y tener nosotros, ojalá que podamos tener la capacidad de tenerlos a todos bien, porque en algún momento tienen que aparecer, y apareció en un momento muy difícil y con poco ritmo de juego, porque no lo tiene, está jugando en Copa, mostró su categoría, así que contento, me alegro por él, y creo que habla muy bien de él, ¿no? Del profesional que es, y lo que nosotros intentamos decirle todos los días a los que nos juegan, que es lo más difícil, ¿no? Mantenerse bien, concentrados, entrenando, porque la oportunidad puede caer, y ahí es donde tiene la oportunidad de mostrar toda la calidad, y hoy Miguel lo hizo y el equipo ganó. Bueno, muy bien, son varias sensaciones, ¿no?
Primero la posibilidad de dirigir jugadores de altísimo nivel, como hay en este plantel, y bueno, se suma Donovan. Y una sensación extraña de que un jugador que ya había dejado volver y que lo disfrute, ¿no? Nuevamente, un jugador de esa categoría, volvés otra vez al estrés competitivo, a la exigencia de ganar, y bueno, lo había hablado él desde que llegó, ¿no? Tiene una gran categoría, una gran humildad, y ustedes vieron también cómo jugó, cómo se brindó, cómo el equipo también. Ya rápidamente se encontraron varios jugadores, los buenos jugadores se entienden rápido, bien, y bueno, que él vaya tomando más ritmo, que esté mejor, que nos pueda dar más minutos y nos pueda dar muchas alegrías como nos están dando los jugadores ahora. Pues ahí están las palabras precisamente tanto de Enrique Meza como del Chavo Díaz, que hablaba de Landon Donovan en esta última parte. Del jugador que, bueno, que dirigir a un jugador de esta calidad y bueno, señalar ahorita en cuestión de minutos, León acaba de tuitear algo de precisamente de información con Landon Donovan, que en marzo regresa al país de Estados Unidos con San José Earthquakes, lo que será, bueno, seguramente un partido de preparación que va a tener el León por la fecha FIFA ya con San José, pero destacar que, bueno, prácticamente la imagen de Landon ahí utilizada para este tipo de cosas. Amigo, sé que querías opinar, amigo, pero tenemos que ir a una pausa para volver. Ahorita en un momento más, no se vayan, vamos a regresar, aquí están las jugadoras de Mieleras para platicarnos qué es lo que se les viene y tenemos a un experto precisamente también en el básquetbol femenil, así es de que en un momento más regresamos.